Hola amigos, ¿cómo están? Nuevo video para todos ustedes. Pues aquí nos encontramos en la presa de Bacurato, donde un cementerio fue descubierto pues, por las sequías en este lugar. Pues vamos a conocerlo, vamos a hacer un recorrido ahorita de día, porque de noche, amigos, no se puede. Pero pues le estamos llevando por medio de esta plataforma de día. Pues aquí están mis compañeros, mi compa Munra Blog. ¿Cómo está, compa Munra? Y en este cementerio, la verdad, un verdadero tesoro lo que tenemos o donde estamos parados, payaso. ¿Por qué tesoro? Porque pues estaba sumergido. Duró más de 40 años este cementerio sumergido debajo de estas aguas, aquí en la presa de Bacurato, pues en la Sierra Sinaloense, payaso. Y no solo el cementerio, también un pueblo que está a las espaldas de nosotros también quedó sumergido dentro de estas aguas. Y pues bueno, payaso, yo creo que todo mundo nos preguntamos por qué aquí los cuerpos no salieron a flote cuando quedó esto sepultado, este cementerio sepultado por el agua. Y pues un dato bien curioso es que la tierra de esta zona pues es muy barrosa, entonces en lugar de aflojar con el agua, él aprieta la tierra, y es por eso pues que las cajas de las personas que están sepultadas aquí pues no salieron a flote, y ni las sepulturas pues no sufrieron ningún daño, pues la verdad, un verdadero tesoro lo que tenemos aquí en esta presa de Bacurato. Ok, aquí está mi compañera Lorena Jacobo. ¿Cómo estás? Bienvenida, amiga. Y como dice Murra, estamos bien contentos, la verdad, el poder llegar hasta este lugar, que es muy largo el camino, la verdad. Estamos a varias horas de nuestra ciudad, de Culiacán. Tuvimos que llegar en carro, pasamos carretera, terracería, y después de terracería tuvimos que agarrar una lancha para poder llegar a este lugar. Y pues estamos impactados, la verdad, de ver cómo la naturaleza crea tanta cosa, ¿verdad? Que bueno, ahorita ustedes van a conocer lo que viene siendo la tierra, las tumbas y los alrededores de aquí del cementerio. Así es, mi compa Ernesto de Zona Paranormal Veracruz. Como dice Munra, después de 40 años sale al descubierto este cementerio, tanto tiempo sumergido, y pues no ha salido ningún cuerpo a flote por lo mismo, la tierra que se aprieta con el agua, y se van a dar cuenta cómo hay huecos aquí en la tierra, que son las tumbas, ya algunas pues se removieron las cruces, pero quedan todavía aquí los vestigios de las tumbas de las personas que están enterradas. Pues muy emocionante, ¿eh? Muy, ¿sí?, emocionante este lugar, y pues... Parece piedra, amigos, si se dan cuenta, miren, del barro, porque es barro, esto no es tierra, es barro, está seco que parece piedra. Qué travesía, ¿eh? Qué travesía. Es una travesía para llegar, amigos, la verdad, pues son horas, horas de camino, porque tuvimos que llegar a Guasave, y de Guasave a este pueblo, pues son más de... 2 horas. 2 horas de Guasave hacia aquí, y pues también tienes que agarrar terracería, y de ahí, como dice mi compañera Lorena, pues agarrar también una lancha para que te traiga aquí. Pues este pueblo está siendo muy visitado por el turismo, por la gente que viene. Ustedes, como los ven, están llegando lanchas y lanchas, y han llegado pues gente
que llegan gente de varios estados de la República Mexicana y extranjeros también, como ustedes lo ven, ahí pues van llegando también. Va llegando una lancha. Va llegando una lancha, familia. Si se pueden dar cuenta, miren, las cruces. Y como dice Murra, el detalle curioso ese, si se dan cuenta, es un palo lo que quedó de cruz. Pero ¿por qué no salió a flote con tanta agua, verdad, Murra? Por lo mismo. Hacia allá, entonces el agua pues se lleva nada más lo que puede. Esto no sale a flote, esto y está super de verdad duro. No hay manera de sacarlo por el tipo de tierra que es. Esto es completamente como si fuera piedra, está completamente, es barro, endurece la tierra. Y pues bueno, por eso es que las cajas de aquí de las personas sepultadas, pues no han salido a flote, sino porque quedaron prensadas. O sea, al momento seca la tierra, el lodo hace presión, el barro más bien hace presión, y eso hace que presione. Por eso fue que la se conserva. Pero es que se conserva, Lore, porque si no fuera así, pues aquí estaríamos hablando de que aquí habría cadáveres arriba de esta de esta superficie, que está en lo alto, no está en lo plano, está en lo alto. O sea, es que imagínense, allá se puede dar cuenta, compa, hasta dónde llegaba la capacidad de la presa. Miren las líneas, casi tapaba el cerro. Sí, porque nada más sale arriba, si te das cuenta, nada más sale el árbol arriba, y lo demás está, no tiene árbol, viene siendo puro cerro. Mira, payaso, en los árboles, date cuenta que están las redes de los pescadores todavía, Mira las redes en los árboles de aquel lado, mira, están las redes que quedaron pues atoradas en estos árboles de aquí, de este cementerio. Ahí como se pueden dar cuenta. De hecho, cuando nos íbamos a subir a la lancha, de hecho estaba un árbol, entonces lo ves, ustedes no lo vieron, pero estaba una red colgada y un pescado colgando, ¿verdad, payaso? Seco. Allá está el pescado, mira. Allá está, mira también otro. Como ven, aquí hay una lancha. Pero lo interesante, dice Topolobampo, Sinaloa. ¿Vendrá de Topolobampo? Puede ser. Puede ser que venga de Topolobampo. No, para que te den la idea de cuánto aquí tenía de profundidad esta presa. Están los puros barrotes, por los que están aquí, compañera Lorena, son de concreto, de material. Y en mi fecha tienen las lápidas, se borró. Por el desgaste del agua, Ernesto, que ya las fechas, todo ese tipo de cosas, pues obviamente ya se quedaron. Se puede ver cómo todavía la lama del agua, de corrosión, la lama del agua todavía está. Ya se empezaba a desgastar, si se pueden dar cuenta, esto ya empezaba a desgastarse, pero el mismo barro del agua, la revoltura cuando con el viento y todo, las cubrió de barro, y fue lo que mantuvo estas lápidas protegidas. Qué impresionante, payaso, super. La verdad, es un tesoro. Sí, es un tesoro. Es como encontrar un tesoro, Ernesto, cuando encuentran algo debajo del mar. Así es esto. Y más para lo que nos dedicamos a esto, payaso. Mira, que hay otro pescado. Bien emocionado. Miren. Vamos a ver. Acá no se ve nada. Miren el pescado. Está esperito, miren. Mira, pero está como piedra. Como piedra está. La red ahí, una red. Sí, se quedó amarrado en la red. Pues, estamos viendo que todavía viene gente y le vienen a dejarle ramos de flores. Es que puede ser que todavía pues haya familiar de esas personas que estaban aquí sepultadas, payaso. Y pues.
pues aprovechando, ¿verdad? Y que ya no hay agua, ahora sí le pueden traer ya un detalle a, pues, a su familiar. Estamos hablando que duraron 40 años o más sin traer una veladora a este cementerio. Imagínate, pues, la necesidad de luz que deben de tener las personas que están aquí sepultadas, porque nunca, como lo cubrió, pues nunca se les podía traer veladoras, flores, un rezo, Lore, una oración, una visita más que nada. Quedaron completamente en el olvido. Imagínate la necesidad de la familia. Y otra cosa, payaso, si se dan cuenta, hay cráteres en el suelo. Ahorita son las copas que quedaron con agua, así que las más buenas. Si se dan cuenta, los hoyos que hay en el suelo son las tumbas que hay en este lugar. Para que se den cuenta, los cráteres, o sea, sí, no era un cementerio pues muy chiquito, ¿eh? Sí, había mucho, mucho muertito. Hasta allá se ven los huecos de los cráteres. Se ven, como ustedes ven, todo esto se ven huecos. O sea que por el agua, el tiempo se lo fue llevando de corriente, llevando el agua por las cruces. Sí, porque puede ser que haya sido que no estaban muy bien enterradas, que estaban nada más por encima y fueron las que alcanzaban a salir desde un principio, pues, de que se empezó a inundar aquí, ¿verdad? Mire, así es, compañera. Vean, aquí están. Familiares, ¿eh? Sí, puede ser que sean familiares, que vienen y también les dejan sus veladoras para ponerle luz a sus seres queridos que están aquí, pues, sepultados en este cementerio. Pero amigos, está el sol, está a todo lo que da, fuertísimo, ya me arde la piel. 40 calor, amigos, está infame el calor y el sol fuertísimo que te quema, te arde la piel de lo fuerte que está. Imagínate la altura que tenía el agua en ese lugar, las redes atoradas en los árboles. Sí. Qué impresionante todo esto. Estamos hablando que aquí donde estamos arriba, ¿verdad? Quiero imaginar yo algunos 30, 40 metros de profundidad aquí arriba. Sí. Pero si bajas, estamos hablando que fácil tiene 80 metros de profundidad esta presa, sí, o tenía. Como se dijo al principio, el payaso, están las marcas del agua. ¿Ves lo oxidado? Se alcanza a apreciar un pedazo de varilla de la cruz y lo ves oxidado completamente. Oxidado de, pues, de tantos años que duró bajo el agua el... Está revestido pues en puro barro. El agua misma se encargó de traer, se sellar esto. Qué impresionante. Y pues estamos en una superficie, yo siento como si estuviéramos en la luna. Estamos en una superficie lunar. No, es que la verdad, yo me siento así, me siento bien rara, me siento como si estuviera en otra dimensión. Sí, la verdad que sí, porque si se pueden dar cuenta, puro desierto, puros cerros, pura agua, pura resequedad, puro... Me siento como si estuvieran en otro mundo. Es el primer cementerio, amigos, que nos toca verlo así. Y casi quedando del team aquí, enterrado. Ah, sí, aparte. Ahorita me lavé, me quedé enterrado literalmente hasta las rodillas. Fue una odisea venir para acá, payaso. Fue una odisea, la verdad que sí fue una odisea. Por todo lo que pasamos. Esto a tu gente. Así es. Batallando, pero lo logramos. Lo logramos, sí, llegar a este cementerio. Que hubiera estado más interesante de noche. Pero pues no hay señal. Pues no hay señal para transmitir en vivo. Ustedes saben que yo transmito en vivo en Face, transmito en vivo. No hay señal, pero le quise llevar por esta plataforma en el YouTube. Pues compa, pues... Súper, súper interesante. ¿Cómo la ve, compa? Fascinante, payaso, esto, la verdad. Una experiencia única en la vida. No siempre, o bueno, no a todos se nos da la oportunidad, tío, porque se nos está dando la oportunidad de la naturaleza y de Dios de poder apreciar esto después de estar sumergido más de 40 años debajo del agua. La verdad es una experiencia única que los que puedan vengan a vivirla. Así es, amigos, aparte de todo esto lo hacemos...
y gracias a ustedes. Ahí hay un ejemplo, pueden ver todavía lo que queda del agua, los árboles, todavía falta más que quede descubierto de esta presa. Puede que haya muchas sí. cosas todavía porque debajo del agua. Comentan, payaso, que no solamente hay un cementerio, que hay dos cementerios. Dos cementerios aquí, que por otro no lo vemos, quién sabe que todavía esté bajo. Está sumergido, pero dice, la persona que nos estaba platicando dice que ya le falta un poco para que quede descubierto, pero si se alcanza a apreciar, pero apenas. Esto pienso, pero métale traer la segunda parte de este video. Pues vamos a comprometernos a venir. Y de noche. Lo vamos a llevar por YouTube porque no hay señal. Como lo vuelvo a repetir, allá todavía se ven pues unas casitas de pues del rancho, del pueblo. Y porque son de material, por eso quedan ahí. Ojalá y no, de lo malo sale lo bueno. Lo malo son las sequías en esta zona. Eso es lo malo, que la gente le batalla con el agua no es necesaria para la supervivencia del ser humano, pero pues después de lo malo viene algo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Pues que nos deja este tipo de cosas para que nosotros lo podamos ver, que la gente lo pueda ver y lo pueda disfrutar y pueda ver la grandeza que hay en nuestro México. ¿Y cuántas cosas hay ocultas? Hay bastantes cosas ocultas que poco a poco se están descubriendo, como por ejemplo este cementerio. O sea, nosotros jugando no ni idea teníamos de este cementerio que estaba bajo el... Y que nos haga entrar en conciencia que hay que cuidar este planeta. Hay que cuidarlo, amigos, porque se está acabando. Se está acabando el planeta. Hay que cuidarlo bastante, amigos. Compañera Lorena, vámonos. Vámonos, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en este video. Está muy bueno, está muy interesante. Y pues, gracias y bendiciones a todos. Vámonos, compra. Muchísimas gracias y ojalá haya sido de su agrado este video. Vámonos, compa. Vámonos y para seguir investigando. Ok, este video, perdón amigos, lo vayan a seguir a mis compañeros en todas sus redes sociales, a mi compa Munra Blot en sus redes sociales, aquí voy a dejar sus redes sociales para que lo vayan a seguir, a mi compa Ernesto de Zona Paranormal Veracruz para que lo vayan a seguir, y a mi compañera Lorena Jacobo para que también las vayan a seguir. Pues amigos, si te gustó este video no te olvides darle me gusta, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estés subiendo un nuevo video, y aquí en la caja de los comentarios deja a qué lugar te gustaría que fuera a visitar, y nos vemos en el próximo video.